economía, democracia y república. Son los cinco conceptos claves que aparecen en el artículo primero de la Constitución de 1883. Las personas y organizaciones que hemos propiciado las primeras jornadas por la Constitución andaluza asumimos el proyecto de Constitución inacabado de una Andalucía libre, así como lo hicieron los andalucistas de la Asamblea de Ronda en 1918, Córdoba en 1919 y el propio Blas Infante. Nuestra Constitución es producto del movimiento insurreccional del pueblo andaluz por su liberación, situando a Andalucía como sujeto constituyente. En este espacio de encuentro y movilización, en que los planteamientos han superado ampliamente el debate jurídico, legal e incluso político propio del texto constitucional, nos ha proporcionado las claves para reflexionar sobre los instrumentos que aún necesitamos construir para el ejercicio de nuestra soberanía, en contraposición al actual Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hemos podido constatar que esta Constitución, a pesar de su longevidad, contiene elementos centrales para un futuro proceso constituyente andaluz, en el que recuperemos la soberanía usurpada por el Estado. Su riqueza y carácter abiertamente progresista ponen en evidencia el carácter regresivo de la Constitución española actual y de las anteriores, subrayando el carácter social y popular de la Constitución andaluza. Nos hace pensar en la capacidad de trabajo en común de las distintas organizaciones presentes y otras que se incorporen en el futuro en pos de avanzar en la liberación del pueblo andaluz. Por ello, los participantes en esta jornada nos comprometemos al mantenimiento de este espacio de análisis y construcción de una alternativa liberadora para Andalucía. La Andalucía que soñaban construir los andaluces reunidos en Antequera en 1883 es la que tenemos que construir en el siglo XXI. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Andalucía! ¡Por su soberanía! Al pueblo trabajador andaluz. La Constitución andaluza de 1883
os invitamos a participar en las distintas mesas redondas que van a tener lugar en el Loja de la Ribera a partir de esta tarde a las 5 de la tarde. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva! ¡Viva la Constitución Andaluza! ¡Viva! Camaradas antiimperialistas del mundo mundial, bueno, tengo que decir camaradas antiimperialistas y por ende además por la independencia y soberanía de los pueblos, aquellos pueblos colonizados y subyugados. A ver un segundo, que voy a hacer aquí una serie de... Primero que nada, dime Carlos si se escucha bien así o cómo lo tenemos. Perfecto. Ah, genial. Más que nada porque ahí tengo yo... tenía yo ahí las dudas, a ver si, porque nos oiga nuestra compañera, voy a poner aquí un engendro, una cosa así, a ver si funciona, de improvisado, porque tenemos una compañera por teléfono, pero quiero que, bueno, que nos oiga bien. Entonces estoy aquí haciendo toda una cosa así virguera que puede funcionar. Ah, vamos a ver si es verdad. Y nos oye bien. Y seguís oyéndome bien, porque he cambiado el elemento. A ver, ¿me oís ahora mejor? Igual de bien, Chema. Igual de bien. Yo quiero que me oigáis más. A ver, voy para allá. Aquí está. ¿Me oís ahora? Darme voz otra vez, perdonad que os esté interrumpiendo de esa manera. Sí, se oye, sí. ¿Y ahora se oye muy bestia la cosa? No, bien. Al menos yo. No hay reverberado ni nada, ¿no? Bueno, no. Pues perfecto. Bueno, primero un abrazo grande a todos los camaradas que están ahí luchando por la unidad de los pueblos. Voy a llamar a la cámara también Isi, que también que se conecte por vía teléfono normal, aquí la tengamos y nos escuche. Pero le pediremos que se mutee para que vosotros ahí la escucháis, a ver si ahora la escuchamos. Otra comprobación última. Hola, Isi, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Vale, espera que compruebe que te escuchan los compañeros en la sala. ¿Escucháis a Isi? Hablar. Es que necesito que habléis. Vale. Espera, venga, Isi. Habla. Sí, la oímos. Un poquito bajo, pero se oye. ¿Tú les oyes, entonces? Sí, yo les escucho bien. Vale. Sí, no hay problema. Ah, es raro, que se escucha muy bajito, sí, es verdad. Bueno, vamos a ver si... si es suficiente, por eso arrancamos. Bueno, es un programa que va a ser corto para lo que es nuestra costumbre. Estaremos un par de horitas nada más, si los iraníes no lo impiden. Y nada, tú puedes mantener la conexión todo el rato abierta en teléfono, pero muteada para que no se oiga tu ruido mientras eso. Y te abres cada vez que tengas que comentar algo, meter baza, pero así nos escuchas en directo, ¿vale? Y sí. Vale, perfecto. Gracias, compañera. Bueno, pues le doy los trastos, primero que nada, ya a Carlos Ríos, que es el que tiene que mandar y gobernar esta cancha hoy, INDEP Andaluza. Adelante, Carlos. Ahora, bueno, en fin, lo primero, agradeceros a Chema, a Iñaki, a Isabel, la disposición, a Chema, el trabajo que ha hecho aquí organizativo in extremis, para que este programa tuviera lugar.
Para nosotras, en fin, bueno, yo ya he hablado, me ha sacado además intervenciones, ha sacado intervenciones de no me la esperaba, en fin, un poco, de hecho no sabía ni que la de 2015 estaba grabada así entera la intervención y tal. Esta fecha y esta constitución para nosotras, para izquierda independentista y para izquierda soberanista y revolucionaria andaluza es importante. Desde hace 10 años ya se vienen haciendo encuentros anuales, como, bueno, Chema nos ha buscado ahí algunos momentos del 2015 y posteriores, pero desde ya mucho antes se hacían, bueno, hemos hecho concentraciones, distintos actos, en fin, edición de libros, etcétera, de un texto que es importante, porque frente a la Constitución Española del 78 y las anteriores, que han sido textos impuestos y que no han determinado un cambio en el estatus político y en las condiciones de supeditación del pueblo trabajador andaluz, concretamente, nos encontramos con que este texto constitucional, que además es la derivación, es el resultado de un proceso anterior, pues plantea una Andalucía que va en un sentido diametralmente opuesta a lo que el Estado español y la oligarquía española nos proponen, ¿no? Nos proponen y nos imponen como destino del pueblo. Se han hecho ya, decía, desde hace 10 años, porque, bueno, ha habido con el COVID de por medio, había algún año en el que no podíamos hacer un encuentro físico, se han hecho ya 9 ediciones, y en las que junto con el Sindicato Unitario, los Centros Andaluces del Pueblo, el Colectivo de Mujeres Andaluzas en Pie, y algunos colectivos más que se han sumado en alguna jornada, y unos entran y otros en algún año y luego dejan de participar, pues estamos construyendo lo que queremos que sean un corpus teórico, sino un conjunto de reflexiones que nos sirvan para acción y para la liberación del pueblo trabajador andaluz. Y bueno, y aquí tenemos pues hoy va a participar Isi Barrera, que es camarada mía, está Miguel Cano, que lo tenemos aquí, David Julia, que son compañeros del Sindicato Unitario de Andalucía. Y bueno, vamos a intentar pues hacer un pequeño, dibujar un poco el panorama, ¿no? Lo que nos planteaba esa constitución en el día de hoy, bueno, y todo lo que vosotras, Isabel, Iñaki y Chema, queréis plantear también, por supuesto. Pues Miguel Cano, bienvenido hasta tu casa. Por ahí te he visto, no sé si estás más joven ahora que antes, me parece que mejoras con los años, flaco. Ahora tienes que abrir el micro tú mismo. A ver, ahora, si te ayudo desde aquí. Ahora. Ahora, adelante. Pues nada, encantado como siempre de estar con vosotros y de veros en vivo y en directo y muy agradecido también por la elección de este tema. Lo de la juventud ya me lo callo, ya te lo agradezco de todas formas. Bueno. Y por ahí tenemos también a, si no me equivoco, ah, no, se ha salido, se habrá tenido algún problema de conexión. Estaba el otro compañero, que supongo que saldrá y entrará. Tenemos a Isi Huelva, Isi, dinos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí estamos camino de Antequera. Camino de Antequera. Llevamos acá. Antequera es un lugar además central, ¿no? En Andalucía, importante. Es curioso, pero sí, tiene un significado además, precisamente el hecho de que la Constitución se hiciera en Antequera, porque geográficamente es un sitio que sería central, incluso muchas veces se ha comentado que Antequera tendría que ser la capital por ese lugar céntrico. Sí, además que sí, entonces es muy simbólico, diría yo. Genial, genial. Bueno, pues como estás en camino y en carretera, creo que alguna vez nos has ayudado incluso con temas o has participado en temas de conexiones desde Huelva. Así que, bueno, ya sé que en esto ya va sobra. Pero bueno, otra fórmula que estamos haciendo en el tema del teléfono. Abrazo grande, compañera, en cualquier caso, por supuesto. No cuelgues, te interven cada vez que quieras, como tú tienes que pedir la voz interrumpiendo, hazlo sin ningún perdón. Isabel, mientras tanto, sí, muteada para que el ruido no intervenga. Vale.
Isabel Vilella, compañera, mientras viene también el compañero David Juliá, que veo que se ha salido. Carlos, ya te encargas de ver si tiene algún problema o a veces es cuestión de entrar otra vez y ya está. Isabel Vilella, de Andaluza, además de chilena, que la conocemos todos como chilena, en realidad ella, originaria, nacida, criada y militante en Andalucía siempre. Está levantándose a las 3 o 4 de la madrugada, no sé qué hora será, en 3 de la madrugada, en las 3, en Chile, pero para estar presente en este evento andaluz. Un abrazo, compañera. Hola, buen día a ustedes y buen no sé qué cosa aquí, pero bueno, porque estamos vivos y estamos acá. A mí me parece que había que estar, ¿no? Que si queremos hacer la revolución nos va a costar alguna madrugada también, ¿no? Y si no tenemos la disposición combatiente, no, no vamos a hacer ni una cosa, ¿cachai? Pero me parece bien importante porque, bueno, veo que están todos súper jóvenes, ¿cierto, Chema? Que es lo primero que uno observa cuando ve pasar el tiempo y ve las grabaciones de hace unos años y ve a la gente igual y uno se ve que no está igual, dice, algo está pasando, ¿no? Algún agua están bebiendo esta gente que yo no he bebido, pero debe ser el agua del Torcal de Antequera, debe ser. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Yo creo que es bien importante estar porque creo que lo más importante en realidad, si te parás a pensarlo, no es ni siquiera revisar la cuestión histórica o el por qué los andaluces pedimos unas condiciones de vida distintas de las que tenemos, ¿no? Sino la necesidad en este minuto de articularnos. Para acabar con la caricatura a la que nos han relegado. Porque, y no hablo solo del contexto ridículo en el que se maneja digamos que la cosmovisión del andaluz desde fuera, ¿no? Sino políticamente la cuestión que tiene que ver con la propiedad de la tierra, que en definitiva casi todo se rescinde a la propiedad de la tierra en Andalucía. Y a la gestión que hacen los propietarios de esa tierra, no solo la propiedad, sino cómo nos han relegado a la miseria, al ostracismo cultural en todos los sentidos, ¿no? Para manejar económicamente un territorio que es tan rico y que además tiene una posición geoestratégica importante dentro del contexto del Mediterráneo y del mundo también, porque estamos en una parte muy central del mundo y somos núcleo articulador entre África, Asia y Europa, y es bien, o sea, y América Latina, perdón, no dije Asia, pero América Latina, me vaya a perdonar, pero todavía es re temprano para mis neuronas. Y quería decir esto porque es bien importante que en este minuto hay que ver las tareas urgentes y las tareas a largo plazo, y en este minuto es bien urgente empezar a construir un relato distinto de esa caricatura del andaluz, de esa caricatura de la independencia andalucía, que, como bien decía Carlos el otro día, con esa parodia que habían hecho del libro de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, nos quieren relegar a la caricatura para vaciar de contenido toda la reivindicación que tiene que ver con la propiedad de la tierra en Andalucía, con la distribución de esa tierra, con los objetivos que tiene la burguesía españolista para Andalucía y europeísta, porque no se nos olvide que Europa tiene mucho que ver, o los mandatos y directrices de Europa tienen mucho que ver con el papel que Andalucía juega actualmente, y también con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es otra mofa, otra caricatura risible. Y yo me acuerdo que yo participé en la redacción de ese estatuto en el año 2007 con el grupo Izquierda Unida. Y me acuerdo que en mi juventud, en mi inexperiencia, no observé que no se abordaba el tema fundamental y principal de la propiedad de la tierra, de esas 12 familias propietarias del 73% de la tierra. Y bueno, tú leí ese estatuto de autonomía, que es la renovación de un viejo estatuto de autonomía. Y es una caricatura, es una mofa absoluta de las aspiraciones de todo un pueblo, de las necesidades de un pueblo de emancipación, que tiene como consecuencia actual el éxodo masivo de cerebros,
que en definitiva son jóvenes a los que nosotros amamos, porque somos sus padres, porque somos su familia, y que querríamos tenerlos con nosotros, verlos formar una familia, verlos emerger en su juventud. Y sin embargo, si quieren tener alguna expectativa, alguna oportunidad laboral y de éxito para sus carreras, acaban migrando y se nos priva de la flor del pueblo, que es la juventud, que tiene que construir una sociedad mejor. Entonces yo creo que ese tipo de posiciones son importantes, pero plantearnos qué tipo de orgánica, de proyectos orgánicos tenemos que, a cuáles tenemos que aspirar para la construcción de este país mejor, de este territorio mejor, porque en el minuto que estamos es bien reconocido que el movimiento independentista andaluz que está creciendo y que está arraigándose desde hace unos años, no es nuevo, pero empieza a tomar vuelo después de haber estado relegado a ese papel que el centralismo españolista le ha otorgado. Me alegra muchísimo, aunque sea bien temprano, como digo, no tengo las neuronas todavía puestas a trabajar, las tengo que despertar todavía, que ustedes hayan querido contar con mi participación, independientemente de que yo estoy bien lejos, pero mi familia, bueno, mi propio abuelo nació en Antequera, mi abuelo Antonio nació en Antequera, que es un lugar hermosísimo, hermosísimo además, que hayan querido contar con mi participación, no es mucho lo que yo tengo que aportar, pero como siempre creo que la lucha de los pueblos internacionalistas, yo me siento además andaluza antes que otras cosas. Y que nos hermana la lucha por el derecho a ser persona, al usufructo de la tierra, ¿cierto? No a la propiedad de la tierra. Y que es un día hermoso poder estar acá y que, bueno, tengan en consideración mi modesta participación. Un abrazo gigantesco, compañeros, camaradas, y me quedo a ver lo que tienen que contar. Voy a hablar con David Julia porque luego ya te diré, Iñaki, de lo rejuvenecido que estás desde que estás en tertulias en cuarentena, que esa también hay que contarla. Ostras, la vista de anacoreta que tenía. No, buscar, buscar, bucear en la hemeroteca y veréis qué joven que está ahora comparado. Esto es la revolución en marcha en la guerrilla comunicacional. David Julia, encantado de recibirte en esta ventana de guerrilla comunicacional, absolutamente ligados además en cuerpo y alma. Y en corazón con esta gente de Nación Andaluza, estos del Eje del Mal. Hola, buenos días. Pues encantado por mi parte de estar aquí. Buenos días desde Sevilla, de Andalucía, a todos y un saludo a todos, compañeros de organización, camaradas de lucha y bueno, y os conozco a todos, salvo a ti, Chema, personalmente, salvo a ti, Chema y a Isabel, pero en realidad, después de veros las tertulias, eso es como si fuerais también compañero y camarada, o que lo soy. Y bueno, pues esperemos esta jornada de hoy de lucha, de una manifestación por la Constitución andaluza, por el proyecto que representa y de, bueno, pues ponernos a en una jornada a debatir, con espíritu crítico, de profundizar en su conocimiento y forma y de desarrollar las posibilidades y las potencialidades revolucionarias que tiene la Constitución andaluza. Y vamos a ver si se nos da estupendamente la jornada de hoy. Pues nada, yo encantado de acompañar esto como herramienta comunicacional a esta gran tarea que estáis haciendo vosotros en Andalucía, intentando elevar a los pueblos dignos a la conciencia de la necesidad de la independencia y la soberanía de Andalucía. Iñaki Gil de San Vicente, querido amigo, hermano, luego a todos estamos atentos a los elementos también internacionales que nos afectan absolutamente. En el genocidio en Gaza defendido por todo el eje de la resistencia, hoy tiene un capítulo más de atrevimiento con Israel esta madrugada, enviando unos cuantos misiles a Irán, pero
que han sido como, bueno, absolutamente parados y en los alrededores de Teherán, en otras provincias. De esos temas hablaremos seguramente al final, cuando ya acabemos este programa, un poquito, simplemente. Pero ahora hablemos de Andalucía y de lo importante que es esta movilización. Sí, bueno, buenos días a todas y a todos. Muy bien vernos. Bien, para mí es dos cuestiones básicas, ¿no? La primera, envidia. Envidia por una cuestión clara, y es analizando la historia del Estado español, vemos que esta constitución muy progresista, por cierto, para la época, bastante, o sea, una cosa sorprendente para la época, llevaba 12 años de adelanto sobre lo que era el comienzo del sentimiento nacionalista pequeño burgués vasco. Hay 12 años de diferencia entre esta constitución, lo cual indica que ya existía un movimiento previo, y la creación del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya. Eso nos da una idea de la raigambre y de la fuerza del sentimiento andalucista en comparación con los diversos sentimientos o de identidad vasquista que había en el País Vasco en esa época, ¿no? Que tardó 12 años más en constituir una especie de visión, en un principio ceñida solamente a Vizcaya y a una parte de Vizcaya que era el Bilbao de la pequeña burguesía y de la burguesía naviera arruinada, ¿no? Por una serie de factores económicos y sociales, ¿no? Eso es lo primero que hay que tocar. Por tanto, hay que revisar la historia de los desarrollos de los sentimientos de los pueblos del Estado español. El desprecio y la persecución de todo el andaluz ha llevado a ocultar este hecho, a ocultar este hecho que, mirado históricamente, es muy significativo y nos exige tener una visión de la lucha de los pueblos, de la historia, de las ideas, de la historia de los pueblos. Muy diferente a una visión mecánica y a una visión, digamos, centrada en el norte del Estado español, en Cataluña y en el País Vasco. La realidad es más compleja y había pueblos en el Estado español que iban por delante de la pequeña burguesía vasca en ese sentido, ¿no? Eso es lo primero, y no da tiempo a tocar esta cuestión, pero tiene sus repercusiones políticas ahora que hay un intento por parte de un determinado marxismo muy complejo y muy así de anular todo lo que sea reivindicación revolucionaria de los derechos de los pueblos, ¿no? Lo segundo es que, precisamente entrando ya a esta segunda cuestión, es que ahora mismo esta constitución andalucista plantea una quiebra total de la constitución monárquico-militar que existe en estos momentos, ¿no? Y presenta como mucho antes de eso ya había posibilidades, digo, posibilidades de avanzar en otra dinámica, ¿no? ¿Cómo recuperar y reflexionar sobre aquel camino abortado, destruido, y cómo tendríamos que utilizarlo, aplicarlo al presente, etcétera? Es la segunda consideración que yo pienso que tenemos que hacer de ahora en adelante a partir de la primera, de la anterior, ¿no? Ni los vascos fuimos los primeros en lanzar un proyecto de ruptura, tampoco fueron los catalanes, eran proyectos diferentes, pero ya había un proyecto que era el andaluz, ¿no? Y segundo, todo eso, ¿cómo podría repercutir ahora, en estos momentos, para plantear, ahora que se habla, al menos aquí y en otro sitio se habla, de que sería posible abrir una nueva fase en el Estado español con una democracia desarrollada, tal, 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 toda esa historia, decir que no, que hay una historia previa y que hay que integrar esa historia previa en el futuro de nuestros pueblos, ¿no? Por eso yo tengo envidia, por esas dos cuestiones. Bueno, Carlos, ¿qué le respondes a esa envidia, eh? Con vuestro permiso, ¿puedo hablar? Sí, Dale, por dale. favor. Es que no sé aquí dónde se pide la palabra. No, yo es que a veces estoy en la pantalla y no estoy en la otra y no te veo, pero allí, viva voce, somos pocos, enseguida la pides así, viva voce. Venga, pues sí, en este aspecto, para muchos de nosotras es un honor poder contar con la historia de nuestro pueblo, de los que nos precedieron en la lucha con esta experiencia revolucionaria, ¿no?
Pero también, aparte del sentido que estáis destacando de la Constitución, que lo es, por su contenido democrático, ¿no? De construcción de un Estado de abajo hacia arriba, donde son los municipios los que le dan la autoridad al cantón y los cantones los que le dan la autoridad al Poder Federal Andaluz, de su descomposición y la toma de decisiones en órganos, en todos los municipios de asambleas comunales. Prácticamente las propuestas que veremos en Carlos Marx cuando analiza la Comuna de París o en la propuesta del propio Lenin en el Estado y la Revolución cuando está hablando de cómo se debe de constituir el poder socialista, ¿no? Pero por otro lado también tiene un contenido de clase, que es lo que a nosotros desde el Sindicato Unitario de Andalucía nos hace acercarnos a este texto y estrecha las relaciones con Nación Andaluza, ¿no? Con nuestros camaradas en el camino de esta lucha. Fue por su carácter obrero. Estamos hablando de que estamos en el preludio prácticamente de la Primera Internacional y muchas de las cosas que se van a establecer en ese momento ya se estaban experimentando. Cuando Carlos Marx, en el discurso inaugural de la Primera Internacional, haciendo un balance crítico, ¿no? De la derrota de las revoluciones del 48, señala algunos avances. Uno de esos avances es que dice que se ha demostrado que los trabajadores podemos producir sin patrón, que las cooperativas son un hecho, pero que si no se alcanza el poder político, estas cooperativas, este sistema, no dejará de ser un apéndice del sistema capitalista. Y la Constitución andaluza no solamente fomenta la creación de gremios profesionales, lo que hoy llamamos sindicato, sino que además le otorga la potestad de constituirse en cooperativa para explotar todos los bienes raíces de la comunidad, constituyéndose estas instituciones en las arrendatarias preferentes del Estado. Es decir, cumpliendo la exigencia y la guía que Carlos Marx expondrá en aquel manifiesto inaugural. Por lo tanto, no solamente tiene ese carácter democrático, sino también un carácter profundamente en su desarrollo, será o será en el inicio, o en estos momentos de preludio de la Primera Internacional, están en el camino, creemos, correcto de la historia, fundamentalmente por ese componente de clase importante. Para terminar y para no alargar este tema, tenemos que tener en cuenta que quienes redactan esta constitución son los republicanos federales, pero el sector de los intransigentes. Dentro de los republicanos federales había tres o cuatro sectores, de los más conservadores a los más progresistas, pero después también los intransigentes. Los intransigentes representaban a lo que le llamaban el cuarto estado, es decir, que es como nos llamaban antes a la clase obrera en aquellos tiempos. Y fueron los primeros que la Primera República presentaron reclamaciones obreras en las Cortes Generales Españolas. Da a entender que muchos de esos intransigentes formaban parte del movimiento de lucha que estaba por aquellos años en Andalucía, puesto que la revolución cantonal que se produce por no ver cumplidas las expectativas que la República Federal Española había puesto encima de la mesa, se produce prácticamente en toda Andalucía y en el sur del Levante de la península ibérica, pero no mucho más. Y aquí estaba el núcleo. Y también tenemos que tener en cuenta que esta constitución no es más que una propuesta de programa político hecho en texto constitucional. Y todas las secciones regionales del Partido Republicano hacían también propuestas de este tipo. Por ejemplo, el Estado de La Rioja, creo que ponía en su artículo primero, se constituye el Estado de La Rioja dentro de la República Federal Española. Sin embargo, todas las demás constituciones de aquella época parten de ese primer título de forma idéntica. Sin embargo, la andaluza pone de que Andalucía no recibe poder de ninguna autoridad exterior, salvo de la y lo recibe de las autonomías cantonales que la forman. O sea, el poder federal lo recibe del pueblo andaluz y desde abajo. No es una imposición, no es una carta otorgada
como suelen ser los estatutos de autonomía ni las constituciones de los estados modernos, sino que es producto de la puesta en práctica, o sea, llevar la imaginación de una Andalucía libre y socialista puesta en papel con la mentalidad de finales del siglo XIX. Ríos, me has pasado unos documentos, no sé si quieres tú, y por cierto, tienes que coger los trastos en la medida que quieras, ¿eh? Aquí habláis. Veo que David Julián te ha pedido palabra, pero se la doy, Carlos, directamente a este hombre. Sí, mira, si voy a hacer una pequeña, al hilo de lo que comentaba Miguel, voy a hacer una pequeña, y ya planteo lo de los textos que tú decías, porque lo que te he enviado son tres enlaces. Sabes que David Julián ha pedido palabra, lo digo para que lo tengas tú en cuenta. Sí. Lo que te he enviado son tres enlaces, la Constitución andaluza de 1883, bueno, ya lo ha apuntado un poco Miguel, se esboza en tres niveles, por lo tanto, en realidad son tres textos, ¿no? La Constitución federal, es decir, de carácter nacional andaluz, la Constitución cantonal, y que sería algo similar a la extensión de una comarca, una agrupación de municipios, y la Constitución municipal. Y en realidad se parecen en muchas cosas, pero luego se introducen matices y elementos que distinguen a cada uno de ellos, ¿no? Estos tres textos son los que componen la Constitución andaluza de la que estamos hablando. Y no es casualidad que aparezca en este momento, porque en este periodo de capitalismo ascendente que se está configurando el Estado español en este siglo XIX, y en el que además hay distintas propuestas de constituciones españolas por parte de distintos sectores de la nobleza y la burguesía, que eran los que estaban ahí en eso, junto con esas distintas luchas por arriba en el seno del poder y de la oligarquía española, hay toda una resistencia andaluza por abajo, de ocupaciones de tierra, por ejemplo, es muy frecuente, se convierte casi en un deporte la quema de cuarteles de la Guardia Civil cada vez que hay en una comarca una sublevación popular que no tenía por qué tener unos objetivos políticos muy definidos, sino que podía ser perfectamente una crisis por el alto precio del pan o de alimentos básicos o por cualquier medida del gobierno que afectara las pocas tierras comunales o municipales que quedaban todavía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto de lucha contra un Estado español que se está imponiendo, aparecen dos momentos. El primero es el que, bueno, comentaba el otro día, el de la Revolución Cantonal Andaluza. Los cantones no existen solo en Andalucía, se extienden por toda la costa mediterránea también, en Murcia, el País Valenciano, y también hay pequeños cantones más aislados en la meseta castellana, pero fundamentalmente más de la mitad de los cantones son andaluces. Y no solo una cuestión estadística, sino que en 1800, el 21 de julio del 73, proclama la independencia de Andalucía, ¿no? 10 años después de esa derrota que se salda en miles de deportados, en que durante, incluso ya en este momento, en el 83, todavía quedan centenares de presos cantonales de este periodo en las cárceles, en las que se inaugura, como comenté el otro día, la categoría de las prisiones políticas, ¿no? Con el puerto de Santa María como triste, triste referencia, en el que aparece esta constitución. Por lo tanto, es también el proceso y el fruto de una lucha que venía ya de atrás, desde hace décadas, del pueblo trabajador andaluz, conforme a algo que estaba viendo que se le venía encima y que era esa consolidación de un Estado español que, aunque la historiografía no habla de la constitución de Cádiz y estas cosas, la verdad es que es mucho más posterior porque todo el siglo XIX es una lucha constante hasta ahora, hasta el 1875 con la restauración borbónica, es una lucha constante por consolidar un Estado español muy débil y con muchas dificultades, ¿no? Y ahí es cuando aparece justamente, bueno, pues nuestra propuesta, ¿no? La propuesta desde abajo, que como ha comentado Miguel, además es de un sector muy concreto de los federales andaluces y además un sector muy vinculado al movimiento obrero. Hay que tener en cuenta que ya en el año 73, cuando los cantones, y esto está documentado, el Partido Republicano Federal Demócrata en Andalucía tenía muchos de sus militantes y mucha de la gente que participa en la Revolución Cantonal Andaluza son miembros de este partido, que era un partido pequeño burgués, con unas propuestas de socialistas que podríamos calificar como de más de socialismo utópico, pero ya hay muchos sectores obreros que son ya miembros de la Internacional.
que son ya miembros de la Primera Internacional, ¿no? Y ahí, en ese caldo de cultivo, es en el que se gesta la sublevación andaluza, que dura varios meses. El primer cantón que más aguanta es el de Cartagena, que seguramente es conocido, pero es que el segundo cantón que más aguanta en el tiempo es el de Málaga. Por lo tanto, bueno, esta constitución es, digamos, el correlato, la consecuencia de toda una serie de movimientos muy profundos que se vienen dando contra la propia institución y estabilización del Estado español, que al final es lo que decía Isabel, ¿no? Al final, un Estado es una representación de una correlación de fuerzas, representa una lucha de clases y en este caso, el Estado español de Andalucía lo que representa es la victoria de la nobleza asociada a una burguesía moderna, posterior, capitalista, frente al pueblo trabajador andaluz, evidentemente. Y ya está, ya solo quería comentar un poco ese encuadre histórico y le paso la palabra al compañero David. Ah, vale. Comentaba también Ya está. de intervenir ahora, porque en un ratito tengo que salir, me recogen los compañeros para salir hacia Antequera. Yo quería aportar también el aspecto. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Ah, Sí. vale. Sí, el aspecto que estaba comentando antes, Miguel, del aspecto que nos interesa es el sindicato unitario, bueno, nos interesa todo en conjunto, pero de la Constitución, pero en particular ese carácter socialista que tiene la Constitución, aparte de por la construcción de órganos de poder político con participación directa y democrática desde abajo, también por el aspecto que marca la propia Constitución en uno de sus artículos. Que lo declara el objetivo de preparar el advenimiento definitivo de la igualdad social. Ahí también en ese concepto de igualdad, luego Blas Infante lo precisará, pero la propia Constitución habla de ese objetivo y del objetivo de la independencia económica de todos. Entonces, entendemos que esto plantea el fin la lucha por el fin del trabajo asalariado, que precisamente una de sus características principales es el tema de la dependencia. Es un trabajo dependiente, aparte de subordinado y ajeno, ¿no? Porque otro se apropia de la riqueza y del excedente que crea el trabajador. Entonces, conecta también este aspecto que plantea la Constitución de carácter socialista con las cooperativas como forma de producción socialista. Que comentaba también Miguel, sí, ah, bueno, sí, también, aparte de conectar con el tema de las cooperativas, esta cuestión del trabajo asalariado ya la planteaba más en uno de sus textos de salario, precio y ganancia, decía al final de él, en uno de los párrafos, inscribamos en nuestras banderas la consigna de la abolición del trabajo asalariado. Y esto ha sido como una propuesta del marxismo que va a la clave de bóveda del capitalismo, porque no puede haber un sistema capitalista que no esté fundado el trabajo asalariado, y sin embargo, pues ha sido muy olvidado desde la tradición de muchos partidos comunistas este objetivo, ¿no? Y este objetivo lo recupera esta constitución, y este objetivo pues evidentemente es una de las cosas que más nos llama la atención y que conecta a partir de ahí, bueno, no solamente conecta con el tema de las cooperativas como forma de producción alternativa al trabajo asalariado y además también destacar el carácter que tiene la propia Constitución de conexión entre todas las luchas, que destacaba también Miguel. Entre todas las luchas por la liberación en Andalucía, desde las originarias moriscas, pues pasando por las revoluciones del 19, por la propia revolución cantonal, siguiendo con Blas Infante y el andalucismo revolucionario, y hasta nuestros días, que la tomamos como una propuesta de transformación revolucionaria y que nos puede servir de guía, que nos puede servir para un programa
para un programa de lucha, para un programa político, para un programa electoral, para un programa de gobierno. El propio Blas Infante la tomaba como base para la elaboración del estatuto de la propuesta de estatuto de autonomía de Andalucía en la Asamblea de Córdoba y propuestas que están en la Constitución andaluza. Blas Infante, en la obra de Tablada, del Complot de Tablada, también menciona las propuestas de las cooperativas y desarrolla un programa para Andalucía ahí en ese texto y recoge la tradición y las propuestas de la propia Constitución andaluza. Bueno, esta sería como la parte. Ah, bueno, y también en el sentido de esta Constitución, pues bueno, sirve no solo con esta las luchas, sino que la podemos calificar como una piedra angular de la construcción de una Andalucía libre, soberana y socialista. En el doble sentido que hay de acepción de esa palabra, una es piedra angular en el sentido de la que se utiliza para la construcción de un edificio, como para partir de hacer correctamente las fachadas y los cimientos, etcétera. Y otra también, una acepción que hemos encontrado que nos ha parecido bastante, bastante singular en los escritos de la Biblia, donde hay una parábola que la menciona, una parábola revolucionaria realmente que la menciona y en sentido de la piedra angular como la piedra que han desechado todos los constructores y que Jesús dice que la toma para construir su iglesia desde ella. Entonces, esa piedra angular como lo que otros han desechado sobre la cual vamos a construir. En ese sentido, la propuesta de la Constitución Andaluza del 83 es totalmente desconocida y, por supuesto, desechada por movimiento obrero. Por incluso comunistas, aunque sean, y por supuesto también desechada por el andalucismo, por el andalucismo posterior a Infante, que no la ha tenido en cuenta este aspecto que tiene Infante en su pensamiento y que tenemos en nuestra historia y que hay, pues, incluso calificada por expertos juristas. Profesores en la universidad y tal, como una joya jurídica por la originalidad en la forma de resolver la representación democrática y la participación y la que concede a los trabajadores. Y bueno, más o menos esto es lo que quería aportar así resumidamente. Dejo también paso para que podáis intervenir otros. Creo que voy a tener que un 10 minutos por ahí porque tengo que salir para que me recojan los compañeros. Así que, si acaso, pues me estaré intentando escuchar si puedo más en el viaje o conectarme. Y por ahora, por un rato, me despido. Bueno, nos pedís palabra y me pedís palabra vosotros mismos según queráis. Lo único es decir que. Ah, mira, tengo ahí sí tengo aquí que nos interrumpe. Adelante, ahí sí. Sí, es que nada, voy a aprovechar también, estaba escuchando, la verdad es que está muy interesante el tema. Pero bueno, yo al hilo de lo que han comentado las ¿Lo compañeras, yo escucháis bien, quería. no? ¿Lo ¿Eh? escucháis? Sí, Sí. sí. Perfecto, no, no, estaba No sé si se comprobando. escucha. Sí, se te escucha. Vale, Se te escucha bien, sí. Adelante. pues nada, que estoy en carretera, entonces bueno, que yo sí quería comentar que, como han dicho muy bien las compañeras que han intervenido, el tema de la innovación, ¿no? De la Constitución de Antequera. Hay que recordar que la Constitución es de 1883, finales del siglo XIX. Es la primera Constitución que recoge, como bien han dicho las compañeras, los derechos laborales, que reconoce la existencia de la clase obrera, porque hay que reconocer que bueno, las constituciones son un producto liberal, un producto de los liberales, ¿no? De la incipiente burguesía, ¿no? Que tenía el conflicto con los conservadores y tal, ¿no? Con la aristocracia, que era la clase dominante en aquel momento y que hay esa lucha, ¿no? Que tiene la burguesía con la aristocracia para colocarse como clase dominante. Entonces, en ese contexto, la Constitución de 1883 es innovadora y pionera en reconocer los derechos laborales, ¿no? O reconocer por lo menos que existe la clase trabajadora, ¿no? La clase obrera. Pero no solo eso, es que además es pionera en reconocer los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1883 de Antequera es la primera que
reconoce abiertamente en sus artículos la emancipación total de la mujer. En aquella época la mujer vivía en una situación de tutorización constante, ¿no? Te pasaba de tutor legal de su padre a tutor legal de su marido. Y en la Constitución dice claramente que aboga por la libertad total y absoluta de la mujer. O sea, creo que eso es, sobre todo ya en ese momento, es totalmente innovador y totalmente rompedor. Aparte de reconocer en otros artículos pues, el derecho de la mujer a tener educación superior, de manejar sus bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece bastante. Y bueno, como han dicho ellos, el tema de los derechos de la clase obrera. Y luego también, ya a nivel de lo que sería la estructura de la Constitución, que también me parece innovadora, porque como bien han comentado, no es un texto legal, son tres cuerpos legales. Tres cuerpos legales que son a la vez autónomos, pero a la vez complementarios. Con lo cual, yo diría que es la única Constitución, al menos que yo conozca, que funciona así, ¿no? Y que además es una constitución que no se basa, no es una mera declaración de intenciones o de derechos, ¿no? Como otras constituciones más modernas, ¿no? Como puede ser la de 78, por ejemplo, ¿no? No te recoge una serie de derechos y puntos, sino que además te articula una serie de herramientas para que sea la misma población, sea el mismo pueblo el que articule esos derechos de forma activa. Es decir, es participación total y absoluta de la población en la vida pública, en todos los aspectos de organización territorial, de organización de producción, y en ese sentido yo diría que hay muy pocas constituciones, si no ninguna, que funcione de esa forma. Entonces, dejo estas ideas para la reflexión, a ver qué parece. Muchas gracias. Sí. Yo le voy a dar la palabra ahora a Isabel porque también tendrá que moverse, pero antes solo dejar caer una idea que además conecta con Isabel perfectamente. Carlos avisaba de las coyunturas que se pueden aprovechar por la burguesía, incluso con estos textos constitucionales que decía, porque si hay algo que hace la burguesía es que cuando ve que el camino de salida no está para ellos expedito, lo que hacen es que se montan a caballo en las ideas nuestras y de hecho la constituyente en Chile se convirtió de ser la herramienta perfecta para reivindicar la soberanía del pueblo, una constituyente como se debe hacer, se convirtió en una fake, una constitucional hecha entre el grupo de poder. Isabel, adelante. Bueno, yo retomando lo que decía Iñaki, que me parece el punto cardinal, y lo que decía David, también lo que decía Isi, con respecto a la participación de la masa obrera, Miguel también lo había señalado, es bien importante porque el reflejo de esas masas obreras oprimidas y descontentas es la que lleva a que, aunque sean liberales, los constituyentes de esa constitución de 1883, tengan que resumir y asumir un cariz mucho más progresista que si la Constitución lo hubiera hecho una pequeña burguesía floreciente. En Andalucía no existía en 1883 una burguesía con la suficiente fuerza para poder imponerle a la nobleza una constitución de ese tipo. En realidad, lo que ha habido en Andalucía es una desposesión gigantesca que tiene que ver con ser una neocolonia, porque no podemos olvidar el polo químico de Huelva, no podemos olvidar la extracción de las minas de Río Tinto, la extracción de la piedra de Macael, toda la zona de las bodegas de Jerez de la Frontera, de la zona de Sanlúcar de Barrameda, etcétera, donde se inician grandes movimientos políticos y sindicales, y bueno, el Valle de los Pedroches de Córdoba, que también fue una zona muy castigada a finales del siglo XIX hasta la propia Guerra Civil, está todo plagado Andalucía de grandes, no movilizaciones obreras, pero sí es un hervidero de descontento y de pequeñas agrupaciones que reflejan ese descontento y que empujan a esa burguesía a tratar de llevar al pueblo a una paz social en la medida de lo posible. Y mientras más agitado es el pueblo, más concesiones tiene que hacer la burguesía a la clase trabajadora. Por eso es tan importante el papel de las masas. Aquí en Chile, cuando hemos visto el proceso, como tú dices bien, de esa constitucional que no constituyente, es una constante
la cuestión de cómo la burguesía trata de complacer a esas masas, entregándole, digamos que, una serie de prebendas o de componendas para conducirla, y cómo se produce esa lucha, digamos, esa lucha entre las clases para sustentar los textos constitucionales con los intereses de la clase trabajadora. ¿Cuál es el drama fundamental de la constituyente chilena para establecer ese paralelismo que tú bien has traído, Chema? Se sustenta bien en que cuando las masas no tienen la conciencia necesaria o no han alcanzado la madurez suficiente por la inexistencia de una vanguardia, por la falta de conducción, acaban cediendo el papel a la burguesía o a la pequeña burguesía y a la burguesía dominante, y es conducida. Entonces, se establece bien ese paralelismo porque la Constitución de 1883 se refleja ese pulso de las masas a la burguesía, ese descontento por la apropiación que está sufriendo, por el expolio que sufre Andalucía históricamente desde que fue falsamente reconquistada por los Reyes Católicos en Santa Fe en 1492, el 2 de enero. Y evidentemente lo que pasó en Chile fue el otro polo del antagonismo, ¿no? En Chile, los chilenos, por más que eran masa, era una masa amorfa, informe, que no supo o no pudo entender el papel de una constitución, porque una constitución en 1883 en Andalucía tenía un sentido mucho más importante que una constitución en el Chile de la escuela, en posterior a la Escuela de las Américas, en el Chile neoliberal de Comando Sur. Y hay que entender también los procesos históricos como una parte del contexto, ¿no? No podemos sustraernos de ese contexto histórico, y no es lo mismo, no solo por el contenido de la propia carta de constitución andaluza, no es lo mismo que una carta constitucional en el Chile de 2020, creo que fue 2021 o 2022, no es lo mismo. Entonces la validez, por supuesto que no es homologable, no se pueden extraer la misma enseñanza ni lo mismo aprendizaje, pero sí se puede establecer un paralelismo de cómo lo que en un momento y en un lugar histórico puede ser muy progresista, en otro momento y en otro lugar histórico con otras condiciones puede ser muy reaccionario, tratándose de lo mismo, ¿no? Entonces me parece muy bien traído por tu parte, Chema, porque además nos pone en el otro punto que señalaban los compañeros, para qué nos puede servir. Como bien decía la compañera Isi, es una carta que viene de la mano de los liberales, es muy progresista, pero no podemos olvidar que las ansias del pueblo andaluz no se van a encerrar en una carta, mucho menos ahora que tenemos un camino desandado, desgraciadamente, y que tenemos que reiniciar ese camino. Y nos puede servir, evidentemente, ese documento, porque tiene una validez histórica, porque además expresa conquistas que todavía no hemos conseguido, si esa es la verdad. Pero evidentemente es un punto de partida, no hay que entenderlo como se entendió o se quiso interpretar en Chile, que una constitución era la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Pues sí, es un punto desde el que empezar a construir la revolución socialista, porque la toma del poder no es el momento final de la revolución, sino es el momento inicial de la verdadera revolución. Entonces, yo creo que están planteados elementos de mucho interés. Como bien dice Iñaki, hay un papel fundamental del ánimo de las masas, que son las que en última instancia terminan por conquistar ese poder, y si las masas quieren, se puede. Si las masas no están con nosotros, las masas nada, ¿no? Entonces creo que hay elementos bien importantes. Creo que es muy hermoso además poder plantear estos debates, porque eso significa que estamos dando pasos hacia adelante. Las movilizaciones de los primeros años de los compañeros en Antequera eran mucho menos masivas, y sé que por la opresión que estamos sufriendo, por el expolio que estamos sufriendo, por el papel que nos ha dado la Unión Europea, Andalucía como territorio periférico destinado al turismo, al negocio de lo sostenible y de lo ecológico, que en definitiva otro negocio que no están interesados ni mucho menos en preservar nuestra tierra, a los campos de golf, ¿cierto? Por ese papel que nos han dado, por esa
explotación, expolio que está sufriendo Andalucía, creo que es bien necesario articularnos como movimiento de independencia y de lucha por la soberanía y el socialismo. Y creo que se están dando pasos, este es uno de ellos, uno de muchos, pero porque me consta que los compañeros hacen un trabajo enorme. Y saludo que esta iniciativa haya salido, porque suma y todo lo que sume al movimiento emancipador de la clase obrera andaluza en este caso, es maravilloso. Y bueno, yo ahora me tengo que ir, porque nosotros vamos a ir a una toma de terrenos que tenemos en la región de Valparaíso, donde también está en disputa una cuestión de una carretera. También podríamos hablar de la A92, ¿cierto? Es un tema bastante, quedaría para bastantes programas, incluso en la carretera del Sol, que va a atravesar una toma del territorio donde hay 4.000 familias que viven de forma bastante precaria, ¿sí? Pero que sí, seguimos en el mismo debate que el de la propiedad de la tierra, el de la propiedad de esa tierra que unos pocos tienen, al igual que en Andalucía, y los privan al resto de cubrir nuestras necesidades básicas fundamentales, que no es que pidamos otra cosa que cubrir nuestras necesidades básicas fundamentales, y nos desplazan y nos ultrajan, y ultrajan nuestra tierra, a la que nosotros en Andalucía hemos dejado de estar conectados, ¿cierto? Porque acá hay una cosmovisión muy importante que tiene que ver también con la raíz de la tierra, como decía ayer la compañera Roxana. Y en Andalucía nos han privado de esa conexión porque nos han echado de esos fundos, de esos latifundios. Y no tenemos esa apreciación de lo que nos rodea como propio, como necesario, como fundamental. Y eso también es otro debate que hay que retomar y otra necesidad que tiene el pueblo andaluz de esa conexión con la tierra, que históricamente Andalucía es una tierra de campesinos. Y creo que, bueno, el paralelismo que se establece con Chile y como todos los territorios oprimidos y periféricos es bastante, bastante hermoso y que se podría desarrollar en el futuro la hermandad de estos pueblos, ¿no? Oprimidos y expropiados por el imperialismo y por el colonialismo. Así que, como digo, me tengo que mover y voy a seguir escuchando, porque yo tengo que desayunar y me tengo que vestir porque tengo que estar tempranito y en tempranito. Así que ha sido un gusto poder tener esta oportunidad y a mí me llena de mucha ilusión. Sé que está medio feo que lo diga, pero es algo que forma parte del idealismo también, que habría que corregir, pero me da mucha ilusión saber que hay camaradas en mi tierra que están luchando por la soberanía de Andalucía, la que yo amo como una parte fundamental de mi vida. En todo lo que yo soy tiene que ver ese origen, y nunca me olvido de que ustedes están dando la pelea, que es lo fundamental. Así que un abrazo solidario y fraterno, camaradas, compañeros. Hasta la victoria siempre. La historia siempre, Isa, dedico, porque me acabo de enterar ahora, este programa también a un andaluz. Se lo dedico a Antonio Moreno, compañero, hermano. Ha muerto su mujer, es andaluz, es de Sevilla. Y le quiero mucho. Adelante, Carlos. Pues nuestra condolencia es a Antonio. Darle mucho ánimo en estos momentos que son difíciles y también a Isabel, que se va a desearle la mejor suerte ahora en la toma, en la movilización que comentaba. Yo creo que no lo he dicho, pero hace muchos años, a principio del año 2000, 2002, estuve en Chile con compañeros de la coordinadora, compañeros y compañeras de la coordinadora Arauco Malleco. Era yo muy jovencillo, pero guardo un recuerdo imborrable, vamos, de las 2 semanas que estuvimos con ella y de lo que nos enseñaron y lo que veíamos que se avecinaba, que luego se ha confirmado plenamente, ¿no? Lo que comentaban que estaba. Que iba a ocurrir en Chile. Como hemos estado comentando también un poco sobre la Constitución, propuestas que no se han cumplido todavía, ¿no? 141 años después, ¿no?
Yo quería hacer una alusión a un tema que cuando me paré a estudiarlo me llamó mucha atención sobre cómo esta Constitución plantea la cuestión de la defensa, ¿no? La cuestión del ejército. Porque la Constitución andaluza plantea algo que Engels lo planteó Marx, los vietnamitas lo desarrollaron mucho, ¿no? Que es y Lenin, por supuesto, ¿no? La derogación, la disolución del ejército profesional. Plantean que hay un ejército permanente que de carácter no profesional y que haya conjuntamente con eso unas milicias de carácter ciudadano que se encarguen de la defensa de la Federación Andaluza, ¿no? Esto es muy interesante porque y me llamó mucho la atención porque lo plantean justo en el momento en el que, como decía, el Estado español y su ejército se está constituyendo y está unificando todos los cuerpos represivos, ¿no? Algunos de carácter local, otros de carácter un poco más amplio. Y en este momento la Constitución andaluza lo que plantea es ese doble modelo, ¿no? Que al final se resume en lo de pueblo en armas. Y además plantea el hecho de que los mandos dentro del ejército sean electivos y sean elegidos por los niveles inmediatamente superiores. Y en cuanto, y ya yendo a, como hemos hablado también de la clase obrera y estamos hablando del pueblo trabajador andaluz también, cambiando un poco más allá de la cuestión del ejército, justo en el poder más concreto, la constitución del municipio andaluz, se plantea también una situación de doble poder en la que hay una asamblea comunal, que es la que se reúne con carácter semanal y que es la que aprueba o no aprueba las decisiones del ayuntamiento, estableciendo una situación ahí también de doble poder, que evidentemente es muchísimo más avanzado que la realidad actual que estamos viviendo tanto en un sentido como en otro. Y luego tiene toda una serie de avances con respecto a los derechos de la clase obrera y su relación con el patrón. Pero yo eso no lo quiero contar porque yo creo que Miguel probablemente sabe, lo va a contar mejor que yo y lo tenga más fresco. Bueno, bueno, lo primero también, mi pésame al compañero que ha sufrido esta lamentable pérdida. Y bueno, muy interesante tanto lo que ha planteado Isabel como lo que me está planteando ahora Carlos directamente a una cuestión. Pues sí, estábamos diciendo antes la relación de la clase obrera, de los trabajadores con lo que es el Estado, la economía pública, ¿no? O del pueblo. Y después también hay un apartado para la economía privada. Dentro de lo que es la economía privada, sí que se desarrollan una serie de derechos laborales. Bueno, se desarrolla, se propone una serie de derechos laborales que, bueno, que en estos momentos algunos son hasta ilegales, ¿no? Porque no solamente se reconoce el derecho a la huelga, sino que además se reconoce el derecho a la huelga solidaria. O sea, que es algo que en estos momentos sería como impensable, que unos trabajadores se pusieran en huelga en solidaridad con otros que están en huelga sin pedir absolutamente nada. O cuestiones como el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? Donde se establece de que en todo establecimiento, cuando se produce un accidente, independientemente de que el trabajador conociera las causas, siguiera las medidas de protección, inmediatamente de que tuviera las medidas o no, en última instancia, responsable último es la empresa, es el patrón. Y eso también, pues, en estos momentos, pues, un poco está cuestionado. Siempre se establece una investigación que siempre intenta, pues, echarle la culpa al muerto o al herido o al tullido, en lugar de reconocer de que la prestación laboral, pues, conlleva un riesgo de accidente y de muerte importante. Bueno, de hecho, Andalucía aporta con 2 muertos semanales a esta macabra cuenta dentro del Estado español, ¿no?
Pero lo más interesante de los derechos que se les reconoce a los trabajadores en la actividad privada, me parece más importante las propuestas que hay para la clase obrera dentro de la organización del poder federal, cuando se establece que el 50% de los asientos parlamentarios serán elegidos por los gremios profesionales. Y donde el otro 50%, que serán, le llaman diputados de población, elegidos por sufragio universal, libre, directo, secreto, etcétera, pues con los mismos derechos, las mismas garantías, la misma capacidad, conformando todos ellos el poder federal. Me parece una cuestión muy importante este aspecto. Pues, yo no sé hasta qué punto esto son una cuestión de burgueses que salían a los trabajadores. Yo creo que más bien es una cuestión de lo que estábamos hablando, de la alta concentración de los representantes del cuarto estado dentro de los... Es que la clase obrera en aquel momento se unían a las revoluciones liberales, la revolución del 48, cuando fracasa, no solamente fracasa la revolución liberal, sino que fracasa la revolución obrera que llevaba preñada esa revolución. Y entonces, bueno, entendemos que no es que fuera una concesión de la burguesía andaluza que no existía, como bien decía Isabel, sino que es una toma de posición de quienes creemos que participaron mucho en la dirección del movimiento obrero y campesino por aquel momento. Hay que tener en cuenta otro dato. Estos proyectos constitucionales del 83 se realizan todos en junio, pero en junio en Andalucía se hace en octubre. ¿Por qué? Porque ahondando en lo que estaba planteando Isabel de la represión sobre la lucha de las luchas campesinas andaluzas, estaba en plena efervescencia la operación contra la mano negra. O sea, si existía una organización, se denominaba a mano negra, y se le achacan una serie de crímenes y se le desata toda una represión al movimiento en lucha, tomando fincas en todo lo que es la zona de Jerez y y tal, y terminan con cientos de encarcelados, incluso ajusticiando a los que consideraban cabecillas. Por eso la... Parece que se le ha parado la conexión un poco. A ver. ¿Me oyes, Miguel? Parece que se ha desconectado un poco. Una cosa importante que está diciendo Miguel, porque sin el conectar las luchas, es lucha de clases y por tanto el conectar la lucha con esa guerra de clases permanente que si en España... Estoy aquí. Parece que se le oye ahora. ¿Estoy? Sí, ahora sí, ahora sí, Miguel. Ah, bueno, no termino. No, iba a decir que conectar con esa guerra de clases permanente que en España, si contamos realmente esas víctimas, que son víctimas de trabajo precario, de pobreza, de falta de recursos, que son efectivamente las que habría que contar en el cómputo del crimen del sistema, la mayoría de los caídos en este país están en Andalucía de largo. En Andalucía de largo. Y siempre que... entra una posibilidad de revolución, de constituyente, de cualquier elemento de estos, si no son la gente que vive en su piel esa vida, jamás van a poder representarnos, porque en realidad es una gente que tiene que entender y reconocerse en lo que se está formando, ¿no? En la revolución que se está co concretando, ¿no? De algún modo tiene que estar muy, muy, muy conectado con ese dolor. Si no, no se va a defender en esa lucha de clases a la clase explotada, sino se va a defender otras cosas, ¿eh? Realmente, ¿no, Iñaki? Sí, bueno, no sé si Miguel había terminado. Ah, perdón, Miguel, sí, Miguel, disculpa. Es que se No, había dado... sí. No, había terminado. Lo único que eso es de que tendría que ver a alguno de los protagonistas de este texto constitucional, pues quizás la participación en esas luchas campesinas que sufrieron la represión por parte del Estado en aquel momento. Era simplemente eso. Sí, pero hay que, como dijiste, hay que contextualizar el momento, la época y el lugar, y aún así es revolucionario, aunque solo sea el planteamiento de ello, ¿no? Porque también hay que contar con la empatía de gente que pertenece a otra clase, que siempre ha sido parte de las revoluciones, gente que se siente evidentemente fuera de su situación de privilegio,
aunque lo tenga, y que lucha. Evidentemente hay una situación de privilegio comparada en la vida de la mayoría de los revolucionarios que hemos conocido, incluso los que han escrito el marxismo, los que han trabajado directamente el chavismo, los que han hecho la revolución fidelista, los martianos, todos tienen cómplices necesarios con esa empatía total con la necesidad de ser parte de la humanidad, no parte de su privilegio de clase, ¿no, Iñaki? Sí. Esa es una de las lecciones y de las razones por las cuales hay que recuperar el proyecto, la Constitución de Antequera. Esa es una de las razones. Otra de las razones es romper la historia oficial del Estado español. Yo creo que la Constitución de Antequera supone un torpedo debajo de la línea del nacionalismo español, ¿no? Un torpedo muy, muy, muy directo porque indica que había un pueblo, que hay un pueblo, pero que en 1883 había un pueblo con la suficiente capacidad de pensamiento, un pueblo que todavía no había sido aplastado por el desarrollo de una burguesía autóctona, etcétera, etcétera. Tenía una capacidad de autoorganización suficiente, con todos los matices, todas las diferencias, pero tenía esa capacidad para elaborar esa joya, ¿no? Creo que es imprescindible incluso y sobre todo ahora mismo. ¿Por qué? Por tres razones básicas. La primera, estamos asistiendo a un replanteamiento de un nacionalismo español supuestamente progresista e incluyente. Los esfuerzos para paralizar, desautorizar e integrar en la lógica de la constitución monárquica española aquel estallido que fue el proceso catalán en el 2016-17, que venía de anterior. Parece que por ahora han triunfado. Todo indica que el hervidero catalán está ahí, ¿no? Lo mismo está sucediendo aquí en Euskal Herria, en la parte peninsular de Euskal Herria, después de la debacle del giro de independentismo revolucionario, ¿no? Y a otra escala está sucediendo otra cosa parecida en Galiza. En los tres sitios hay movimientos de recuperación, ¿no? En estos momentos, en el panorama europeo y mundial, rescatar y plantear que toda la historia del Estado español está minada desde dentro, en este caso concreto por el silenciamiento del poder que tenía un pueblo para elaborar esta constitución, la de Antequera, es una lección. ¿Por qué? Porque indica que el pueblo, el que sea, tiene capacidad tremenda. Y ahora lo que hay en este primer punto que estoy conectando, lo que hay es un desprecio a la creatividad de los pueblos. Lo que se nos está diciendo es que tenemos que fiarnos, seguir fiándonos a la institución parlamentaria, a lo que los políticos digan, dicen, hacen, etcétera, en un contexto en el cual en la Unión Europea, etcétera, lo que está pasando está totalmente alejado de las preocupaciones y de los debates de los pueblos, ¿no? Entonces, explicar que como ya entonces había esta capacidad puede potenciar, iluminar y lanzar a que otros pueblos nos lancemos en la misma dinámica. Imaginaros vosotros lo que sería en estos momentos en el Estado español si hubiera un proceso de replanteamiento de tres, cuatro, cinco constituciones que trasladada la constitución de Antequera al momento actual, todo lo que habéis planteado, todo el impresionante potencial emancipador que tiene la constitución de Antequera, lo que sería que en estos momentos empezara a debatirse abiertamente. Si se hizo entonces, ¿por qué no se hace ahora? Esa es la primera consideración, ¿no? La segunda consideración es que si se hizo entonces y no se hace ahora, no solamente es por el dominio del imperialismo español, sino también porque existe un sector social fuerte que ha asumido desde la supuesta izquierda, ha asumido esos valores de centralismo y de que solamente la Constitución, la actual, solamente se puede pensar y realizar y mantener desde Madrid. No hay otra alternativa. Y eso es terrible, porque el sistema capitalista español ha integrado, ha subsumido en su lógica, en su razonamiento, ha subsumido lo que antes pudo ser y fue de hecho una crítica demoledora desde la izquierda revolucionaria. Eso ya no es factible. Ahora hay izquierdas que se dicen comunistas, que se dicen federalistas, que se dicen incluso anarquistas, etcétera, que solo admiten un marco. El marco madrileño, el marco español de hacer una constitución obligatoria o en todo caso retocar un poquito. Voy a poner un ejemplo. Ha habido ahora hace un tiempo
una declaración pomposa por parte de dos partidos políticos de que van a reformar la ley Mordaza. En ningún momento desde la izquierda o desde el soberanismo vasco, en ningún momento se ha dicho que hay que suprimir la ley Mordaza. Se ha dicho que hay que cambiarla. En ningún momento se está diciendo que hay que cambiar la constitución monárquico-militar. Se está diciendo que en todo caso hay que mejorarla, hay que hay que introducir determinados derechos y quitar, pero el marco ya mental, el marco lógico ya está hecho ahí. Entonces, en este segundo punto, meter una cuña de fondo, decir, no, no, lo que hay que hacer es acabar con esta constitución y hacer un proceso constituyente multinacional, que cada nación haga su proceso constituyente como lo hizo Andalucía en su tiempo. Y esa reflexión hay que meterla a la fuerza en estos momentos. Hay que planificarlo y hay que avanzar en esa dinámica. El tercer punto es precisamente que, claro, a diferencia de 1883, el marco del capitalismo europeo y mundial, como digo, se ha mundializado muchísimo, ¿no? Entonces, el factor internacional, el factor de guerra, el factor de crisis en estos momentos es mucho más tremendo, ¿no? Entonces, el planteamiento de reflexiones constitucionales en el marco internacional, en el marco europeo, en el marco español, etcétera, tendría que ser de una profundización tremenda, lo cual rompería todavía más la lógica interna del nacionalismo español, ¿no? Y ampliaría el contenido revolucionario. Bien, y concluyo, todo eso puede ser tranquilamente argumentado y desarrollado exponiendo punto a punto todo el potencial que tiene la Constitución de Antequera. Así de claro, aquí en Euskal Herria no teníamos nada de eso. Jamás hemos llegado. Lo único que se ha llegado es a hacer un estatuto, el de 1931, que conseguía incluso unificar los dos territorios bajo la dominación española, Vascongadas en Navarra, y al cual se presentó y pidió la entrada. Y pidió la entrada lo que es hoy la Comunidad de La Rioja, pidió la entrada en el Estatuto Vasco de 1931, por razones históricas, etcétera, etcétera, innegables, ¿no? Luego se los cepillaron a todos, pero bueno. Pero no era un proyecto constitucional. Un proyecto constitucional es cuando hay una nación que se quiere constituir a sí misma, con todas las diferencias sociales internas, etcétera, etcétera, pero no era un proyecto constitucional. Y todo lo que ha venido después es, en todo caso, proyectos autonómicos. Autonómicos, no constituyentes de nación que se constituyen a sí mismas como tales en un debate interno. Y para concluir todo esto, hunde de raíz también, porque va debajo de la línea de flotación de toda esa izquierda que dice que el andalucismo es una enfermedad infantil, que aquí mismo se habla solamente de un comunismo abstracto, que no se plantea ninguna ubicación concreta de la lucha de clases en un espacio, en una formación socioeconómica y histórico-social precisa, etcétera, etcétera. Son todo un mundo de abstracciones, ¿no? Y cuando en ese mundo de abstracciones vacío de contenido se explica que ya entonces había una nación que era capaz de hacer esa constitución, todo eso se hunde. Todo eso literalmente se hunde. Y cuando vemos que hemos retrocedido solamente al plano autonómico, a la España de las 17 autonomías, vemos el esfuerzo tremendo que ha hecho el bloque de clases dominantes para barrer toda la experiencia y barrer todas las lecciones que están metidas en la Constitución de Antequera. Porque una pregunta, y concluyo, una pregunta, ¿qué sería si la República Española hubiera cogido esa constitución de Antequera como modelo, por poner un caso? ¿Qué sería? Pido la palabra un momentito. Bueno, siempre Ahora, agradecidísimo con las palabras de Iñaki, que son realmente alimento para muchos de nosotros. Pero un detalle, el proyecto constitucional andaluz no toma como base para su construcción el Estado-nación moderno. O sea, todos los claro. proyectos, incluso de los otros republicanos federales, toman como base el Estado español, la República Española, etcétera. No. O sea, cualquier otra unidad
o cualquier cesión o delegación de soberanía, lo que tenemos que tener en cuenta es que el primer artículo dice que no recibe, Andalucía no recibe mandatos de ninguna autoridad exterior a ella. O sea, cualquier relación de delegación de soberanía, de competencia a otra entidad superior a la propia federación, tiene que ser con aquellas sociedades que compartan nuestros principios democráticos. Es decir, que no están pensando en construir una república española, están pensando en que es un proceso que puede ser interminable, puede ser mundial. Ten en cuenta que nuestra consigna es por los pueblos y la humanidad entera y que no tenemos un problema de unirnos con toda la humanidad, porque realmente es la patria común de todos los seres humanos, pero que no toma como base el Estado-Nación. Entonces, que España piense como tenga que pensar, me parece bien. Lo que nosotros estamos pensando es que la Constitución andaluza tome como base al propio pueblo andaluz. Exactamente, y yo lo que estoy diciendo es que precisamente ese contenido que tiene la Constitución andaluza, la Constitución de Antequera, es el que se tiene que desarrollar precisamente para que los pueblos empiecen precisamente a pensar como tales y no a entrar dentro de la cárcel autonómica. Que ahí está el problema, no dentro de la cárcel autonómica, primera consideración. Segunda consideración, ese proyecto, ese modelo, esa interpretación ya totalmente internacionalista y abierta que tenía la Constitución de Antequera, en este momento en el capitalismo europeo e internacional, es precisamente el que vale, porque plantea un salto que va por encima del Estado-nación burgués e imperialista. Plantea ese salto y hace eso. A eso me estaba refiriendo. Y por último, siento mucho lo de Antonio. Yo no pude conocer a su mujer porque estaba en el hospital y estaba en casa. Cuando estábamos con él, acuérdate, Chema, andaba de un lado a otro. Le ha dedicado su vida a su compañera. Y bueno, siento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ojalá nos veamos cuanto antes para darle un abrazo. Es una persona impresionante, Antonio. Pero realmente impresionante para darle un abrazo. Y bueno, pues es lo que todos estamos sufriendo ahora. Carlos, que se tenía que ir, no me dejáis, cabrones. Sí, no simplemente, bueno, sobre todo agradeceros a ti, Chema, y a Iñaki, el esfuerzo y el tiempo dedicado a que hablemos hoy estas 2 horas de algo como la Constitución andaluza, para nosotras tan importante, pero teniendo en cuenta los temas que abordáis siempre en los informes y la deriva que está tomando el mundo, pues bueno, es doblemente valioso e importante. Yo me tengo que ir ya porque es que si no, no llego y me regañan luego las camaradas si llego tarde allí a Antequera. Verdaderamente ha sido un placer y ya estamos viendo que surgen temas y surgen debates porque el texto y lo que plantea y la idea que sobrevuela la Constitución andaluza es enormemente sugerente. Es evidente, como dice Iñaki, que plantea es una constitución que colisiona y que es absolutamente excluyente, como planteabais, con respecto a cualquier constitución española y que además es inasumible por el regionalismo, por el reformismo y por cualquier intento de conciliación con los intereses de las clases dominantes y por eso que la consideramos un punto de partida para la lucha por la emancipación y por la liberación del pueblo trabajador. Nada, un abrazo, os seguiré escuchando en el coche a ver qué más vais contando y salud. Salud. Salud, camarada. Bueno, pues vamos yendo con últimas intervenciones, con los compañeros que tenemos por aquí todavía y cerraremos luego al final nosotros, Iñaki, y con un breve comentario también de la actualidad. Adelante, por ahí tengo todavía a Isi de Huelva, sí. Miguel, ¿tú cómo estás de tiempo? Y David, Julia, no sé cómo están de tiempo los dos. Yo estoy todavía puedo estar unos 10 minutillos. Ah, vale. ¿Y Estoy David más cerca Julia? de Antequera que los otros compañeros. ¿Y David Julia cómo lo lleva? Pues sí, también unos minutillos. Estamos esperando a que nos recojan aquí en la calle, a que nos recojan en el coche.
Bueno, pues para mira, salir antes que era. antes de que te recojan, David, te doy palabra para una última intervención. Luego se la doy también a Isi, que está de camino, y luego a Miguel Cano. Y ya cerramos luego Iñaki y yo. Adelante, David Julián. Bueno, pues vamos, quería, que si acaso también destacar también el aspecto totalmente novedoso y democrático de la Constitución de Antequera, en el sentido de que totalmente de actualidad, lo iba a conectar que permite siempre que el pueblo ejerza, o sea, una democracia radical que permite que el pueblo ejerza realmente siempre el poder y controle a sus representantes y tenga directamente poder legislativo en las asambleas municipales para construir el Estado desde ahí hacia arriba. Esa es una característica que es en contra de las democracias liberales burguesas, de las constituciones actuales, donde evidentemente pues sabemos que el pueblo, no sabemos, sino que además es totalmente constitucional esta constitución como la del 78, donde el pueblo solamente tiene el poder electoral del momento de votar, de elegir a un representante que han puesto los jefes de los partidos. Y después ya ellos hacen lo que les dé la gana, lo contrario de lo que prometieron. Y así cada vez se crea la conciencia de que la democracia no sirve para nada y que abren el paso al fascismo, ¿no? Entonces, también destacar eso, que es que esta es una constitución totalmente de actualidad que presenta una propuesta democrática que corta el paso al fascismo. Por hacer esa aportación breve y nada, que es un placer que participar y que la constitución es una herramienta de lucha. Y que este programa también es una herramienta de lucha que si no se hiciera había que inventarlo y que cubre el aspecto de todos los que nos sentimos, como decía Blas Infante, aspirantes a comunistas, revolucionarios, anticapitalistas y antiimperialistas. Y es absolutamente necesaria una herramienta de lucha como esta. Y felicito y enhorabuena al trabajo que hacéis, a todos los que formáis parte de este programa. Y bueno, estamos también como dices tú, Chema, a la orden. Y un saludo, hasta la victoria siempre. Actualizar siempre, camarada. Os transmito también que saludos de José García, nuestros espernas que están en el chat. José García, Esmeralda Aránega, en el chat también, desde Cataluña, saludándonos. Visca el pobre Andalusí libre. Marcos MR, también saludos. Viva Blas Infante y Andalucía libre, nos dice Marcos. Manuel Lazpi Rodríguez, buenos días a todos. También habla Esmeralda, como que está en Cataluña, dice: mi familia paterna en el siglo XIX emigró de la provincia de Guipúzcoa hacia Almería. ¿Pudiera ser por los vientos de prosperidad que soplaban para el pueblo? Se pregunta. José, bueno, saludos también al camarada Antonio Moreno de todos. Y por aquí, saludos de nuestro andaluz, siempre Juan García Fernández. Los de Huelva van de camino para allá. Dice andaluz, creo que lo he dicho también antes, que va de camino para allá también, a Antequera. Y bueno, Marcos dice que la mayor condena para Andalucía ha sido ser utilizada como una de las piezas centrales en la construcción cultural del españolismo. Claro, le ha caído encima esa representatividad que la elimina de la ecuación de la punta de lanza, dando un falso protagonismo, no real, porque no es un protagonismo de dignidad ni de primera espada, sino en realidad es el que se pone el traje para simular que es el beneficiario del españolismo. Fue utilizada primero por el franquismo y después por el PSOE, dice aquí Marcos MR. Y nada, te doy paso entonces. Y si Huelva, para que nos digas desde ahí, desde tu trayecto. No sé si me oye Isi o Hola, sí, te escucho, te escucho. Nada, es que estaba quitando el mute. Sí, bueno, pues nada, yo sigo aquí en camino, nos hemos parado un momentito ahí para tomarnos un café y ahora continuaremos la marcha, ya nos queda menos ya para Antequera. Y nada, bueno, en primer lugar, daros las gracias por cubrir este evento, esta jornada, esta celebración, para nosotros una celebración de la Constitución de 1883. Y bueno, animar a quien quiera o a quien se atreva a que se lea la Constitución, que creo que le va a resultar, como mínimo, le va a resultar, no sé, interesante o le va a sorprender, ¿no? Porque creo que hay mucho desconocimiento sobre la Constitución de Antequera, tanto dentro como fuera de Andalucía.
Y nada, poco más, porque yo creo que las compañeras han comentado ya un poco de todo. Yo creo que se han dejado muchos puntos para la reflexión. Sí, sí, Ahora en sí. la jornada, pues sí, ya ahora en la jornada, pues seguiremos reflexionando con las charlas y las mesas de debate. Y nada, pues poco más. Yo os propongo una continuidad después de que está haciendo este programa previo y tras vuestras Sí. jornadas de debate allí, que busquemos un día la semana que viene para o realizarlo o de algún modo un debate sobre todas las conclusiones que habéis Sí. sacado y demás, traerlo aquí en una mesa de diálogo juntos en un par de horitas o tres para desarrollar muchos de estos puntos que se han abierto. Buscamos Sí. la fórmula y ahí en caliente, tras estas jornadas, traer esos temas a una actualidad necesaria, además, imprescindible. Sí, pues estoy de acuerdo contigo, Chema. Yo creo que sería muy importante hablar de las conclusiones y además no olvidar nunca que, aunque se haya dicho, yo lo vuelvo a repetir, que es que la Constitución de 1883, pese a su antigüedad, pese a su contexto histórico, está de plena vigencia y de plena actualidad, y que es una herramienta eficaz tanto para la liberación nacional como para la liberación de clase. O sea, y creo que eso lo tenemos que tener presente siempre. Y creo que sí, que sería importante, fíjate, que hiciéramos no solo ese programa que comentas tú y que charlemos unas cuantas horas, sino, oye, que en las próximas jornadas, que ya serían las décimas, que os animéis y bajéis aquí a Andalucía, que ya sabéis que sois bienvenidos siempre, como tú, Iñaki, en fin, ya lo sabéis, y que hagáis el programa desde aquí, desde la jornada, desde la décima jornada, No nos y que pongas participéis. no nos pongas la tentación que caemos seguro, Sí, bueno. lo que pasa es que falta todavía un año para eso y yo creo que es, hay que hacer cuanto antes reflexiones y dentro de un año hacer la síntesis o mucho antes, porque tal y como está el panorama no podemos dejar que este tesoro que es la Constitución de Antequera esté todo un año ahí metido en un cajoncito. No, no, hay que hacerlo cuanto antes. A saber cómo vamos a estar dentro de un año, para cómo está el panorama. Yo espero que dando más guerra que ahora. Y con más historias en la buchaca, que dicen por aquí. Pues Sí, vamos a sí. tomar todos esos testigos y también ese que dices y vamos a trabajar por lo que estamos haciendo juntos, pero incluso más juntos todavía. ¿Qué va? Claro, claro que sí, por supuesto. Ahí está la historia. Así que nada, que bueno, yo os animo, ya os lo he dicho, pero podemos hablar cuando queráis, pero bueno, que la semana, ya para el año que viene, ya pensáis, por lo menos que os reserváis una semanita y os venís a la jornada. Pues ahí haremos. A ver si Iñaki y yo tenemos la enorme capacidad y posibilidad. De todas formas, hace unos años sí hicimos. Yo me acuerdo que me leí la Constitución de Antequera precisamente para unas reflexiones que se hicieron organizadas por este colectivo, por vosotros. Y me la leí, hicimos unos comentarios y unos debates. Sí. Ah, Y, también. Sí, sí, sí. sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Miguel Cano, Sí. Ya, ya me está tocando el reloj, ya me tengo que ir también. Por eso, por eso. Que, bueno, muy agradecido y, bueno, como una última reflexión, que para nosotros, en resumen, la Constitución sirve para dos cosas. Una, estas jornadas, incluso ahora con la ayuda de vuestro programa, un poco para intentar mitigar la amnesia que tiene nuestro propio pueblo de su pasado, de su historia, con lo cual pues también pues, le incapacita para poder tomar decisiones para construirse un futuro mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un aspecto. Y otro aspecto es el aspecto práctico. Es decir, lo decía antes con el mito bíblico de la piedra angular que unía las luchas del pasado a la Constitución, la de los republicanos federales con la de las infantes. Las infantes no proponen recuperar toda la Constitución, lo que parte de las infantes y lo que partimos nosotros es de su contenido, de sus principios. Y muchos de sus derechos, que aún no son conseguidos, se pueden incorporar a programas electorales y a programas de lucha y a programas de movilización. Es decir, que no solamente el aspecto importante que digo de recuperar nuestra memoria, sino también el aspecto de actualidad y de vigencia en tanto que puede alimentar y guiar
nuestras luchas, ¿no? Hacia el objetivo y hacia la construcción de un pueblo libre y socialista, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el valor que tiene la Constitución. No es que estemos levantando un proceso constituyente para aprobar esa Constitución. Yo, como decía Blas Infante, mientras que se respete el artículo primero, que dice que en Andalucía no mandan nadie más que los andaluces y las andaluzas, yo con eso ya tiro para adelante. Bueno, hay que hacer una enmienda a la totalidad de las que tenemos, desde luego. Eso sí. Bueno, Iñaki, don Iñaki Gil, cerramos con tu comentario este acompañamiento a las novenas jornadas por la Constitución Andaluza en Antequera, sábado 26 de octubre del 2024, en un momento crucial e importante de la humanidad, tras muchos elementos que hemos visto esta semana a través de esa ventana del mundo multipolar, esa ventana de que abrió el momento de la desnazificación, de la desionización, del 7O, bueno, tantas y tantas cosas que han ocurrido en estos últimos años, desde ese 2015, 2014, que comenzaron los compañeros a hacer esas celebraciones. Fíjate las cosas que han ocurrido, fechas muy emblemáticas cuando empezasteis, que el mundo se estaba precisamente purgando de el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que era la continuación de la guerra por otros medios, ¿no, Iñaki? Y básicamente, a terminar como he empezado, a mí me da envidia. Me da envidia que haya un pueblo que tenga esa impresionante historia. Me da envidia que esa impresionante historia tenga una reflexión, porque aquí en Euskal Herria no podemos hacer esa reflexión, porque no había un nivel de coordinación popular potente como tenía ese pueblo para hacer esa cuestión. Aquí, 12 años después, ya se empezó a plantear un poquito eso, pero ni siquiera en esa profundidad, ni remotamente, en ese sentido de comunidad que quería constituirse como nación, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que es imprescindible avanzar ahí y sobre todo, y ya por último, mirando exclusivamente a la coordinación y a la creación de un movimiento internacionalista y antiimperialista europeo, peninsular, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es imprescindible. Y terminando con otro punto que no hemos podido tocar ahora, y es que tal y como está el panorama, la función de Andalucía, una función de Andalucía independiente y soberana, se está revalorizando no por el pasado que tiene y la actualidad de ese pasado que estamos viendo en esta Constitución, sino por el futuro. Viendo, por ejemplo, que ahora el BRIC ha integrado a Argelia. Eso tiene un contenido y tiene una posibilidad para la tarea histórica de Andalucía tremendo. Tenemos el caso de Argelia, tenemos el caso del Sáhara, tenemos el caso de las potencias imperialistas en Marruecos, tenemos el caso de cómo está Libia, etcétera, etcétera. Y una Andalucía independiente en base a ese proyecto es vital. Es vital para romper toda la maniobra otanista de controlar el Mediterráneo occidental y de controlar todo, ¿no? O sea, si seguimos analizando la cosa, que nos quedaríamos toda la mañana aquí analizando, vemos que hay que avanzar en esa dinámica, que no se puede, no podemos estar callados teniendo ese tesoro ahí, ni remotamente. Bien, como el programa tiene que terminar con esa fuerza y con Andalucía como centro y como foco, no nos vamos ahora a concentrar en la situación internacional, solo deciros que tranquilidad, de momento, Irán no ha sufrido daño alguno prácticamente, la situación está normalizada, lo que no quiere decir que Irán no tome su propia decisión ante esta flagrante violación otra vez de su espacio y de su territorio por los sionistas. Sí, yo quiero aquí en este caso, ciñéndome a Irán solo, ¿eh? A Irán. Irán tiene derecho a defenderse, Israel no tiene derecho a atacar a Irán. Israel lleva atacando, el ente sionista lleva atacando a Irán por actos terroristas, provocaciones, el imperialismo, con toda la dinámica de sanciones contra. Siempre, 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 siempre. Y bueno, Irán se defiende. Así es. Es una de las cosas más importantes. Precisamente Marandi lo decía hoy ante una televisión que decían si tenían miedo de que Israel estuviera pensando en una venganza, una retaliatoria, decían de los. Y aquel dijo, no, no hay tal retaliatoria. El problema es al revés. Nosotros somos
los atacados directamente, ¿eh? Así Sí. que, bueno, nos vemos, si no pasa nada este fin de semana, el lunes a las 6 de la tarde. Y Sí. por favor, camaradas de Antequera y de Andalucía entera, y los que no son de Andalucía, agradecidos y con envidia de ver vuestra conciencia clara de soberanía y independencia. Un abrazo enorme. Voy a terminar con un poquito del vídeo que he puesto del himno Andalucía que cantabais en el 2018. Y os pido, Iñaki, que te quedes luego un rato en Sí. el Zoom y hablamos un Y momentito, ¿vale? sobre todo un abrazo a ese andaluz que es Antonio, ¿eh? Bueno, un grandísimo. Tú lo has dicho y es verdad, absolutamente verdad. Bueno, ahí os dejo. Abrazo. Gracias, Y Lucía. hasta Un victoria siempre. abrazo. Vale. Y así como invitamos a participar en las distintas mesas redondas que van a tener lugar en el local de la Ribera a partir de esta tarde a las 5.